Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y pues sí, hoy vamos a ver reproductores de música. Estas dos aplicaciones son MusicDNA y Stelio. Estas dos aplicaciones musicales vamos a ver cómo tienen su funcionamiento. Pues vamos a empezar de una manera muy fácil y va a ser con MusicDNA. Esta es una aplicación que está gratuita en lo que es la Play Store y como pueden ver tiene por categorías o por secciones, por pestañas, como van observando. En la última parte nosotros vamos a tener cuatro recuadros rectangulares que vamos a tener colores rojo, azul, verde y un color naranja, donde van a ser para guardar las listas favoritas, recientes, las carpetas que nosotros tengamos y las buscará actualmente la aplicación. Y una de guardar las canciones. Ya, de esta aplicación, ¿qué es lo que me gusta? Cada vez que se va reproduciendo, va creándose imágenes de colores alrededor en forma de un círculo. Acá abajo nos van a dar sobre cómo es el método del ecualizador que lleva esta aplicación. Tú vas a poder ir probando, vas a escuchar los mejores bajos y todo eso. Y sonidos, incluso te da un tipo sonido 3D que si tú deseas puedes probarlo. Está aquí. En la parte de acá tú vas a poder guardar las canciones en el apartado de la pestaña del último que les indiqué. Acá vas a poner a poder en favoritos. Y aquí vas a volver a tu lista de reproducciones para que tú puedas ver dónde se haya guardado y todo lo que ves a continuación. Como puedes ver, yo guardé esta aplicación y estaba reproduciéndose. Pero ¿qué es lo que tiene de bueno esta de aquí? Que tú vas a poder estar moneando, poniendo full screen, donde tú solo vas a ver cómo se reproduce aquí esta canción. En el apartado de settings, nosotros vamos a encontrar personalización, como van a ver, tema y van a poder elegir colores para que ustedes vayan personalizando y así vaya cambiando de apariencia lo que es la música. Si nosotros nos vamos a favoritos, vamos a encontrar la canción que dejamos anteriormente. Es muy sencilla de utilizar. Si nos vamos al apartado acá, vamos a ver también las mismas carpetas. Vamos a ver lo mismo como es en settings. Ahí estamos observando, adelantamos y comienzan a cambiar también la barra. Como en la parte de arriba vamos a poder ver. Eso a mí me gusta incluso hasta para jugar, ir formando figuritas en el cual ni a veces ni paro bola la canción por estar viendo los colores que van a salir y la figurita que puedo estar formando. De acuerdo a las canciones y los picos altos de audio que tengan, se van a ir agrandando. Y pues nada, este sería un reproductor que lo puedes tener pensando para ver si lo descargas o no lo descargas, si te sirve o no te sirve. Vamos a ver el apartado de bloqueo para que vean cómo se observa y es así. Si tú tienes una imagen de tu música, te saldrá aquí al fondo. Como yo no tengo imagen de esta carpeta o de este álbum, no me sale. Y pues vamos a ver ahora cómo se ve en el panel de notificación y es como se ve así. Y pues nada, para salir de esta aquí vamos a salir y listo. Vamos a ir a la segunda aplicación que se llama Stelio. Como pueden ver, esta aplicación es lanzada como una interfaz tipo iPhone, que tú la puedes ver. Yo aquí tengo vuelta, me detecta de una mis canciones que tengo guardadas en la SD card, porque no la tengo en la memoria interna, todo tengo en micro SD card. Bien, aquí vamos a ver las carpetas. Como te dije, yo voy a la música que tengo sin copyright para poderlas reproducir. Como puedes ver, me salen un pocotón de instrucciones porque están instaladas nuevamente, pero dejémoslo ahí. Y tú puedes seguir aumentando el volumen si tú deseas de la parte de acá abajo. Pero yo le bajo y como veas, aquí tú como tipo DJ vas a poder adelantar lo que es la música. Acá en este apartado nosotros vamos a ver carátulas si tú deseas, pero como no tengo internet para que tú le puedas elegir a lo que es. Puedes establecerla como tono de llamada, eliminarla del teléfono, te da esta accesibilidad que otras aplicaciones no te dan. Como tú puedes ver, redactar etiquetas, puedes añadir a lista. Y acá lo más bajo es darle en repeat y te indica la calidad del audio. Como puedes ver, es una súper buena calidad con la que está la canción. Y eso es muy importante para que sepas cómo tienes tu audio. Como viste en la parte de arriba, yo me regreso a lo que es la lista de canciones. Pero el otro apartado muy bonito que tiene esto de aquí es que tiene como tipo temas que nosotros vamos a ir viendo. Estos temas tú te los puedes tener aquí, como también vas a poder descargarlos de la Play Store. Pueden ser de paga o también podrán ser gratis. Así que vamos a ver la barra de notificaciones cómo se observa y es muy sencilla, tiene un color blanco. En la pantalla de bloqueo vamos a ver. Y como puedes ver es un poco más bonito. Subimos el volumen de aquí. Pues nada amigos, espero que te haya gustado haberlo hecho interesante este video con estos reproductores.
ya que a la gente le gusta saber sobre reproductores nuevos y bonitos, pues yo les digo que los sencillos y minimalistas son los mejores. Y si tienen temas, pues mucho mejor para que no te aburras con los demás. Y pues amigos, nos veremos en un próximo video. Lamento decirles que todos mis videos de respaldo se me han borrado. Este video tuve que volverlo a grabar y volverlo a subir esta misma fecha. Este video fue hecho el lunes 13 de marzo y subido el lunes 13 de marzo. Todos los videos serán grabados en vivo y subidos las fechas correspondientes. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.